nos está esperando José Manuel Vergara con información sobre asaltos a transeúntes que se han producido en San Miguel. José Manuel. Y que son conocidos, Karina, Roberto, buenos días, como los abordazos en términos policiales. Lamentablemente este delito, que fue captado por una cámara de seguridad, ocurrió ayer durante la noche en la comuna de San Miguel, concretamente en calle San Ignacio. Se aprecia en el registro que llega un vehículo particular, había aproximadamente 3 a 4 sujetos a bordo de este vehículo y en cuestión de segundos descienden de este automóvil y asaltan a un transeúnte en plena vía pública. Lo hacen de forma bastante violenta, incluso intentan apuñalar a esta persona, que se protege con su mano y recibe ciertos cortes en la parte de su mano derecha. Como decíamos, el asalto dura segundos y se dan rápidamente a la fuga de ese lugar. Lo importante en este caso es que la víctima de este primer delito, conocido como el abordazo, denunció rápidamente a este personal de carabineros. Frente a ellos inicia un patrullaje preventivo por la comuna de San Miguel y se encuentra justamente al vehículo responsable preliminarmente de este delito conocido como el abordazo. Se encuentra el vehículo y se detiene a 3 personas, 3 hombres adultos, presuntamente responsables de este delito de robo con violencia. Lo preocupante, no habría sido el único, Karina, Roberto, habrían sido al menos 3 delitos conocidos como abordazos durante la noche en la comuna de San Miguel. 13 personas detenidas, nosotros hablamos con la víctima de uno de estos delitos, también con un conserje que presenció básicamente todo este delito y también con personal de carabineros. Escuchemos parte de esas declaraciones. Venía llegando de mi trabajo, estaba caminando hacia mi casa, estaba cerca, justo al frente del edificio, y de repente se me acercan 3 sujetos, se estacionan justo al frente de mí de manera como violenta, y se bajan los 3 sujetos del vehículo y me agredió. El primero me agredió con un palo, un bastón de hockey. Cuando me intenta golpear con el bastón de hockey, yo lo atajo con esta mano. Y el segundo me intenta, saca un cuchillo y me intenta dar una puñalada, que por suerte la atajé con esta mano, y fue donde me provocó las cortaduras que tengo en esta mano, en la mano derecha. Al abrir la puerta, pero él estaba súper nervioso, sin saber lo que estaba pasando. Y cuando él entra al edificio, él tenía la mano como estaba echando mucha sangre. Y de ahí le pregunté qué es lo que fue que pasó, por qué está así, y me dijo que acaban de asaltarlo. Justo vino una señorita del piso 5, que es enfermera, y que empezó a ocupar de él. Y luego otro vecino llamó a la policía y lo llevaron al carabineros. Una persona momento antes ha sido víctima de un delito de robo con violencia e intimidación debido al del modo el abordazo. Se empezaron a realizar distintas diligencias, logrando en calles aledañas la recuperación del vehículo de la especie, con resultado de 3 sujetos detenidos, todos mayores de edad. El vehículo no mantiene encargo de robo, es propiedad de uno de los detenidos, y es el mismo vehículo por el cual momento antes habían realizado 2 delitos ya anteriores del mismo modo operandi. Resulta impactante, Karina, Roberto, escuchar a la víctima, que ella, él utiliza la palabra atajar con su mano, porque básicamente él bloquea que lo apuñalen con un cuchillo en este delito conocido como el abordazo en la comuna de San Miguel. Afortunadamente en este caso hay resultados positivos, policialmente hablando, porque hay 3 personas detenidas por estos procedimientos, como decíamos, en el sector sur de la región metropolitana.